Mi nombre es Raquel Alba, me especializo en diseño de moda y diseño textil. Cursé una maestría en diseño y desarrollo de nuevos productos y el doctorado en desarrollo educativo. Tienes tantos sueños cuando eres niña, juegas a las muñecas, las vistes, les cambias de diferentes prendas, empiezas de hecho a explorar con cosas que hay en tu hogar. Dentro de la moda no pensaba que yo iba a poder desarrollar cosas que pudieran, o investigaciones o productos que pudieran beneficiar a alguien, por ejemplo. ¿Qué podemos desarrollar en moda? Y hay bastante, y en cualquier carrera y en cualquier, digamos que en diseñadores textiles y de moda o nos involucramos con otros como microbiólogos, por ejemplo, para desarrollar esos nuevos materiales. ¿Sabías, por ejemplo, que hay telas hechas a base de leche? Pues hay telas en Alemania, una diseñadora y microbióloga desarrolló este material para la marca Kimmich y se desarrolló este material precisamente pensando en función de sus características. Uno, como es una tela, imagínate, la leche muy suave, entonces desarrollaron una lencería. Pero también se aplicó estos materiales en personas que son alérgicas. ¿Y cómo llegas a eso? O sea, hay que ver cómo llegar a ese resultado, hay que investigar, hay que experimentar y hay que desarrollarlo y hay que involucrarnos con químicos, hay que involucrarnos con mucha gente que tenga el conocimiento y que de ahí parta este material que podamos aplicarlo en las prendas. Entonces, de ahí viene. En nuestro caso, aquí en México, hay una empresa de Certo, por ahí la han escuchado, unos chicos que de hecho son de acá de Zacatecas y de Aguascalientes, ahora ya tienen su cuero vegano para las prendas, que es, digamos, una manera sustentable de crear nuevos productos a base de esas necesidades, de no impactar tanto en el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, ¿tú pudieras imaginarte que está hecho a base de nopal ese material y que lo podemos usar? Que es bastante suave, que no es costoso y que está desarrollado aquí en México. ¿Por qué necesitamos conocer nuevos materiales? Pues para diseñar la ropa adecuada a ciertas características. A lo mejor pensamos que nosotros como diseñadores podemos desarrollar una prenda que se adapte a una mano para una terapia física, para ciertas necesidades. Nosotros nos involucramos de muchas maneras y no solo en involucrarnos con los materiales, también con las estructuras, cómo diseñar ese patrón. ¿A qué me refiero ese patrón o ese molde? La pieza con la que cortamos las piececitas para unirlas, coserlas y estructurar una forma. ¿Te imaginas, por ejemplo, una prenda para un deportista que a través de innovaciones detecte el rendimiento que tiene? Que permanezcan, por ejemplo, los deportistas de fútbol en sus playeras, que siempre permanezcan secos. Entonces, de ahí vienen esas investigaciones, de ahí viene involucrarnos con la ciencia, la tecnología, el desarrollo de nuevos materiales. ¿Por qué ahora viene tanta esta parte sustentable? ¿Por qué tanta preocupación? Porque nos estamos acabando el medio ambiente. Una de las industrias que más impacta en el medio ambiente, pues, es la moda también. Nosotros tenemos que ser conscientes, implementar técnicas, diseñar nuevos materiales, de manera que podamos diseñar sin afectar lo que nos rodea, sin acabarnos los recursos. Entonces, por eso es importante involucrarnos en la ciencia. Pero esto lo detona el ir, por ejemplo, por tu paso a tu hogar, al descanso, y encuentras una necesidad en el camino, o te das cuenta por lo que está sucediendo en el mundo. ¿Qué sucede cuando nos dicen moda sostenible? ¿Qué está pasando con la moda sostenible? ¿O de qué se trata? Y te vas involucrando. Creo que necesitamos involucrarnos un poquito más, que haya más investigación, que haya más inquietudes para poder desarrollar productos, materiales.
Thank you.